Inglaterra, 1619. Perdóname, Padre, porque he pecado. Gran culpa me atormenta. He presenciado un poder malvado. Un poder que yo misma he traído a este mundo. Provocó sufrimiento y desgracia a mis hermanas. Y siento que no hay forma de detenerlo. Cuarenta años más tarde. Ponte de pie, bruja. Yo quiero un pollo. Y también me llevaré esa azúcar. ¡Con permiso! ¡Apártense! ¡Ahí va la bruja! ¡Ah! ¿Andando? ¡Bruja! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Fuera del camino! ¡La de aquí! ¡Por aquí! ¿Otro nigromante? Sí, su señoría. Gracias. ¿Qué tienes para decir en tu defensa? No es necesario continuar prolongando este proceso. Este tribunal determina que la única opción posible es la sentencia de muerte. La acusada puede permanecer aquí en silencio. Puedo asegurarle que encontrará su voz una vez que esté amarrada a la estaca y comience a arder. Ya sea su propia voz o la voz de su creador, que aún no hemos visto. ¿Quién defiende a esta mujer? ¿Quién es su abogado? ¿Y quién sería capaz de defender lo indefendible? Solo Pilatos fue tan osado. Usted desconoce mis intereses y mis negocios, su señoría. Madame, lo que desconozco es su identidad. Quizás podría ayudarme a aclarar las dudas de mis propios ojos. Soy la hermana Margaret Aquina, superiora de las Hermanas de la Eucaristía. ¿Cuál es el motivo que la involucra en esto? Ofrezco un propósito a los caídos, tal como quien se encuentra frente a usted. Yo sirvo a la voluntad de las personas, y ni ellas ni yo haremos un santuario de todas estas supersticiones. Compartimos muchas ideas, su señoría, pero nuestras prioridades difieren. La liberarán ante mí y quedará a nuestro cargo en perpetuidad. Un alma penitente tiene más valor que la leña para el fuego. Este es un tribunal secular, aquí obedecemos las leyes. Si la Biblia no miente, ni tú ni ninguna mujer de Cristo tiene experiencia en ninguna de estas cuestiones. Sí, la Biblia no miente. Has cortejado la blasfemia cuando llegué y ahora aceptas la herejía. Los inquisidores tienen poco humor y yo represento a muchos de ellos. ¿Podría resultarle tan atractiva la hoguera que voluntariamente se entregaría a ella?
No necesitamos ninguna influencia externa en este proceso. Nos entregamos a las manos de la Madre Superiora. Hermana Lucila, prepárenla para el viaje. Ven, mi niña. Que el Señor lo siga bendiciendo con su sabiduría. Sí, tengo. ¿Quieres llevar estos? ¿Quieres llevar estos? Sí. Llévalos. Voy a volver más tarde. Tú. Exacto, dime, eso es. ¿Llevas este que conviene? Sí, ahora iré por mi caballo. Mañana vendrán por la tarde. Adiós. Sí, tendré de eso. Ve sí. A buscar los caballos. Adiós. Bienvenida a casa, Madre Superiora. Hermana Adela, ella es Perséfone. Sígueme. Perséfone. Por aquí. Emelín, ella es Perséfone. Emelín, sabes que está prohibido tener estas cosas. Ten más cuidado y no dejes que otros lo vean. La Madre Superiora puede parecer dura, pero nos ha salvado. Eso es lo que hace. Reúne mujeres caídas de pueblo en pueblo y nos regala un nuevo comienzo. Ven.
Que sea rápido. ¿Tienes hambre? ¿Dormiste bien? La primera noche en un lugar nuevo a veces es difícil. Soy Catherine. ¿Cuál es tu nombre? Persephone. Persephone. ¡Qué lindo nombre! No conocí a esa santa. No hay ninguna. Es un nombre pagano que no tiene lugar aquí. Nuestra nueva compañera tiene que aprender a ser menos torpe. No voy a tolerar semejante desperdicio. Vuelve a tu trabajo. Sí, claro, madre. Levanta eso y regresa a la cocina. La hermana Ana Francis te enseñará el camino. Alabado sea. Nos bendijeron con un alma nueva. Persephone, la cocina está por aquí. Tenemos que ser estrictas con ella para que conozca su lugar. Lo aprenderá. Niña idiota. Acostúmbrate a caminar por este sitio. ¿Y tus descuidos no tienen límites? Tú sabes por qué estás aquí. Cumplir mi condena. La Madre Superiora es un faro para personas como nosotras, personas como tú. Cuando otros nos evitan, ella nos acepta. Cuando otros condenan, ella ofrece perdón, nos comprende. Los del otro lado del muro te han condenado. Nosotras te redimiremos. El contacto desde el otro lado del muro está prohibido. Y esta regla se aplica rigurosamente.
¿Qué les ha pasado? Fueron afectadas por la fiebre. Pero no estamos seguras de su origen. Solo podemos consolarlas en su sufrimiento y rogar por su salvación. No durarán mucho más. Hermana Bernadine, Lucila, necesito ayuda. Podía verme. Eso no puede ser cierto. Te digo que miró directo hacia mí. Hermana Bernadine. Espero que puedas descansar, hermana. Tus esfuerzos fueron invaluables, como siempre. Ve a rezar por esa alma perdida. La prepararemos para el entierro. Ocúpate de estas. Santo cielo, nos has quitado otra alma. Me pregunto por qué haces esto. Estas muchachas son inocentes. No merecen ser castigadas de este modo. Sin importar lo que hayan hecho, no merecen sufrir esta desgracia que padecen. Suplico perdón por mi pasado o deseos que provocaron pecados. Ahora me he entregado a ti. Y suplico, por favor, que no nos quites otra de estas pobres almas. Esto es una prueba de mi propia perseverancia y fe. Me temo que estoy perdiendo mis fuerzas. Mi visión ha disminuido, mi fe se desvanece. Vine a este convento en búsqueda de mi salvación, de mi perdón. Pero no he encontrado ninguno. Solo he encontrado dudas dentro de estos muros. No tengo fuerza. Necesito nutrirme. Por favor, dame una señal que me indique que ahora estoy en el camino correcto. Que cuando llegue el día del juicio, yo finalmente seré perdonada. Estamos muy agradecidas por el alimento que vamos a recibir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Qué le sucedió a esa muchacha en la enfermería? Aquí no hablamos sobre esas cosas. ¿Ya han orado por ella? ¿Por qué la hermana Bernadine no la ha preparado para su entierro? No es asunto nuestro, Catherine. ¿Por qué la hermana Bernadine nos mira de ese modo? Esos susurros me dicen que ya han disfrutado lo suficiente de la comida de esta noche. A sus dormitorios. Lo siento, Perséfone. No podía dormir. Vivía con mis padres antes de esto. ¿Ellos te enviaron aquí? No. No tenía ninguna fe verdadera. Nadie solía rezar en nuestro hogar. No los juro.
niña está maldita. Han dicho eso de ti una vez. Perdóneme, madre. Lo había olvidado. Entonces eras muy afortunada. Perséfone. 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 Esto es por tu bien. Con el tiempo vas a entenderlo. Hermana, ¿sería tan amable de destinar las tareas matutinas de hoy a alguien? Claro, más? Madre. Ustedes dos, síganme a la cocina. Los suministros que nos ofrece la huerta han disminuido. Para la huerta, el día se desperdicia. Hola. Hablar contigo es muy peligroso. Lo siento, tenía que regresar para advertirte. ¿Sobre qué? La última vez que te vi había una mujer afuera. Habló de una infección. Es mucho peor que eso. Hay una maldad aquí. Algo se esconde dentro de estos muros. Aún no sé cuáles son sus intenciones, pero no estamos a salvo aquí. Si no estás a salvo, Catherine tampoco lo está. Ambas deben dejar hoy este sitio. Catherine dijo que le contaste algo que sucedió aquí hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que sabes? Solo historias y rumores de la ciudad. Sucedió antes de que yo naciera. Nadie habla de eso. Necesito saber qué pasó aquí. La mujer que vi antes intentó advertírmelo. Debes irte. Si nos descubren... Aguarda. Para Catherine. Acabo de ver a Eris. Quiere ayudarnos. ¿Ayudarnos? Si me atrapan con esto. ¿Qué estás escondiéndome? Nada, hermana. Catherine, dame eso. Por favor. La Madre Superiora no tiene que saber nada de esto. ¿Qué es lo que no puedo saber? La perdición te resulta tan tentadora. Llévalas. Oremos las obras del diablo. Valle de las sombras de la muerte. Me temo que ningún mal está conmigo. Tú, Señor, tu hambre, me confortarás de la muerte y me liberarás. ¿Por qué todos los días te sientes obligada a desafiarme? Fue solo una nota. Le pondremos un fin a tu distracción. Y tú, pequeña ramera, debes aprender que ya no vamos a tolerar nada de esto. Del diablo. ¡No! 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 ¡No!
¿Qué sucede? Algunas son más fuertes que otras. Madre, yo no sé qué es esto. No te corresponde a ti. Solo a Dios. ¿Este espectáculo no fue suficiente para ti? De todas las cosas fomentadas en este convento, no está incluido el apetito por el sufrimiento de otros. Reza por esta alma perdida. Y por la tuya. Déjanos. ¿Vas a llevar más? Solo una cosa más. ¿Qué cosa? Estoy buscando a alguien. Una anciana, se vista de negro. No la conozco. Espere, por favor, tiene cicatrices en sus... Es mejor ignorarla, hijo. No está cuerda. ¿Dónde la encuentro? Yo sé dónde está. Tengo que hablar con ella. ¿Por qué? Necesito ayuda, es urgente. Solo dime. Ahora. En la vieja abadía. Las ruinas al este. Pero sin un caballo tardarás un día a pie por el bosque. Gracias. Déjala en paz. Ya hicimos mucho. ¿Qué nos sucedió? Jamás había visto algo así. Yo rezo y rezo sin parar. Pero no lo que he predicho ahora se hace realidad. ¿No se ha fortalecido tu fe? No ha sido reforzada por lo que hemos visto. Pero hemos sobrevivido. Las hermanas se han purificado en la sangre del Cordero. Sus sacrificios les otorgan las llaves del reino de los cielos. Oremos. Que debemos tener fortaleza para seguir. Todo estará bien. Tenemos que irnos de este lugar. ¿Irnos? ¿Y a dónde iríamos? ¿Eso importa? Estamos a salvo, aquí.
¿Bernadine estaba a salvo? No estamos solas aquí. He visto a alguien. ¿A quién has visto? ¿A quién te refieres? Una niña. Una jovencita. Una criatura. Yo veo cosas. Por eso estoy aquí, por eso me marcaron como bruja. Estamos en gran peligro. ¡Basta! Estás asustando a Emmeline. La madre superiora le extirpó los ojos a Bernadine. ¿No ves que si no abandonamos este lugar, todas sufriremos la misma suerte? Tenemos que quedarnos. Tenemos un mayor propósito. Esta orden está maldita, y nosotras también. El único propósito que cumpliremos será como carroña para cuervos. ¡Silencio! ¡Estás asustando a Emmeline! ¡Mira lo que has hecho! No te preocupes. Persephone solo intentaba asustarte. Nadie viene por nosotras. Siempre te he protegido y jamás te abandonaré. ¿Qué está sucediendo aquí? Perdona, la hermana. Emmeline ha tenido una crisis. Persephone nos ha contado... ¿Y qué les ha contado? Dijo... Habló de... ¿Continúa? Nada relevante, hermana. Solo unos cuentos. Regresen a sus alcobas. Está prohibido congregarse así. Ahora. Por favor, no le quite la lámpara. Le teme a la oscuridad. Esto es un lujo que le dio la Madre Superiora porque es muy amable. Cuando eres desobediente, los privilegios no los obtienes. Ahora a sus dormitorios. Obtendrán pocos beneficios si cuestionan mis acciones. Thank you.
cumplir la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hicimos junto a mis compañeras novicias. Éramos un grupo unido, dirigido por la novicia mayor. Cuando llegó a la orden, su alma estaba desgastada y llena de tristeza. Nos contó que solo su devoción y sacrificio por el Señor la había salvado. Había estado en la orden por más tiempo que todas nosotras y por lo tanto creímos que era más sabia y cercana a Dios. Su fuerte poder le había dado fuerza y sabiduría. Sentía una pureza que solo es posible sentir estando en armonía constante con Dios. Aspirábamos a estar tan cerca de Dios como ella lo estaba. Nos dijo que nuestra fe debía ser completa, nuestras creencias incomparables, pero aseguraba que nuestra fe sola no nos garantizaría la salvación. Debíamos ser puestas a prueba para demostrar nuestro valor. Estábamos dispuestas a afrontar cualquier reto por su amor, su gracia, su misericordia. Hicimos un conjuro creyendo que nuestra fe y el poder divino nos protegería de cualquier espíritu que podamos convocar. La más inocente de todas nosotras fue elegida como profeta para hacer un sacrificio de sangre. Luego de derramar la primera gota de sangre, no habría retorno. Pero no nos preocupamos. Nuestra fe nos protegería a todas de cualquier mal. Esperamos. Y esperamos. Pero finalmente, gracias a nuestra fortaleza y devoción, llegó. Solo se presentó frente a ella, pero sentimos su presencia, su enorme poder. Puedo verlo. Puedo verlo. Sin importar lo que haya sido o lo que haya visto, solo le prestó atención a ella. No hubiésemos podido predecir qué sucedería luego. Su cuerpo luchó con toda su fuerza mientras una fiebre la atacaba. Se retorcía y se sacudía. Hablaba en otro idioma, una blasfemia absoluta, pero resultó ser demasiado para ella. Creímos que había muerto, que buscaría refugio junto al Señor. Pero qué equivocadas estábamos. Abrió sus ojos con una maldad que superaba todo límite, un deseo de muerte y destrucción, una sed de carne y sangre. Ella trajo el infierno hacia nosotras. Esa noche presenciamos el mal en su forma más pura. Rodeada por mis hermanas caídas, debí enfrentar las consecuencias de nuestra herejía. El momento había llegado y acepté mi suerte. Pero en una burla cruel de nuestra fe, el malvado espíritu abandonó su cuerpo para ingresar en el cuerpo de sus víctimas. Esa fue su perdición. Se dice que su alma fue extirpada de su cuerpo y deambula por los pasillos a perpetuidad. Me marché y prometí jamás regresar. La novicia mayor se quedó. Durante años observé desde lejos a todas las mujeres que ingresaron a ese sitio. Jamás vi a ninguna marcharse con vida. No merecen esto. Tengo que ayudarlas. Ven conmigo. ¿Con qué objeto? ¿Cómo puedes no ayudar? Esas mujeres morirán.
He respondido tus preguntas. Ahora largo. ¿No sientes culpa? Entonces tienes el mal. De eso no tengo ninguna duda. ¡Suficiente! Vayan a la capilla. Ahora. Prepararán a Emeline para su entierro. ¿Catherine? ¿Dónde estás? ¿Catherine? Adela, tenemos que irnos. Este es mi hogar. Este es el hogar de alguien más que tú y las hermanas. Sea lo que sea, solo quiere lastimarnos. Te diré esto. Catherine y yo nos marcharemos, con o sin ti. No pueden. Le diré a la madre. ¿Hermana Lucila? Es Catherine. Ella tiene la fiebre. Tengo que ver a la madre superiora. Está en su dormitorio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. ¿Qué te han hecho? Yo lo he visto. ¿Qué has visto? Debo irme con él. Esa va a ser la única forma. ¿Quién? Catherine. Catherine. Persefone, estoy aterrada. No temas, por favor. ¿Qué estás haciendo aquí?
Déjala tranquila. ¿Por qué está amarrada a la cama así? Por su propia seguridad. Pero... no te necesitamos aquí. Lárgate ahora. ¿Qué sucede? La Madre Superiora estaba quemando los ojos de Bernadine. ¿Ahora me crees? Adela, necesito tu ayuda. No tenemos mucho tiempo. Tú desátala, yo iré por las llaves. ¿Cómo? Las tiene la hermana Ana Francis. Descuida, encontraré una forma. Tenemos que irnos de aquí. Madre, ¿no nos beneficiaría buscar ayuda en el pueblo? ¿Cuestionas mis decisiones? No, madre. ¿Olvidaste la promesa que tienes conmigo y con esta orden? Claro que no, madre. Lo siento, yo... Tengo el derecho divino para garantizar la seguridad de este convento y quienes lo conforman. No pongo en duda sus decisiones, pero somos tan pocas las que quedamos. Como el Señor lo ordena. Solo haz lo que te digo. Apresúrate. ¡Ahora! ¡Deténganse! ¡Regresen aquí de inmediato! ¿A dónde creen que se la llevan? Vamos. ¡Ni se les ocurra abrir esa puerta! Te pido, Perséfone. Es un intento. Sí. Catherine, ¿qué puedes ver? ¡Aguarda! ¿Qué has hecho? Yo... ¡Aléjate de mí! Aléjate de mí. Catherine, mírame. Me pertenece desde el día que naciste. Me pertenece, Catherine. Tu alma es mía. Son visiones. Debes abandonar Catherine, este mundo. Por favor, debes oírme. Catherine, mírame. Mírame. Soy real. Mírame. Te lo suplico. Dame el cuchillo. ¿Qué estás haciendo? Abandonó este mundo y la gracia del Señor. No lo entiendo. ¿Cómo pudiste? Te ofrecí un indulto, te ofrecí un propósito, te ofrecí una redención. Y a cambio nos condenaste. La vi mientras quemaba los ojos de la hermana Bernadine. ¿Por qué? Después de todo lo que sufrió para liberarse de ellos y de sus visiones malévolas, ¿por qué se los devolvería una vez que finalmente estaba en paz?
He predicado todo tipo de penitencia para todas, para que prioricen a los demás. Y ante los ojos de Dios, esto les va a permitir ingresar al cielo, a la vida eterna. No deben llorar por sus hermanas caídas. Se han liberado de las cadenas de sus pecados. Sus sacrificios les otorgan a ellas su gracia. Y ahora es su turno para seguir sus ejemplos. Porque si no lo hacen, jamás podrán ingresar al reino de los cielos. Y entonces serán testigos de la resurrección de lo bueno y también de lo malvado. Muchos de aquellos que duermen en el polvo de la tierra serán condenados a una vida eterna. Pero los otros regresarán a la desgracia y al desprecio eterno. Cristo nos va a llevar hasta la gloria. Felicidades, mis hermanas. He regresado con ustedes. He regresado a buscar sus almas. No encontrarás satisfacción con nosotras aquí. No te comuniques con eso. Pero no somos hermanas nosotras. ¿No me ofrecerán consuelo? ¿Ustedes no me han extrañado? Te detesto aún más estando muerta que viva. ¡Adela, no! Quédate con ella. ¡Mira lo que ha provocado la devoción que tengo por usted! ¡Esto no es mi culpa! Aguarde, madre. ¿Qué está haciendo? ¡No me deje! Mi amada Lucila, ¿dónde está tu Salvador ahora? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en nuestra muerte. ¡Patrañas! ¿No eres la maldita niñita? Ve con las otras. ¿Por qué estás llorando? Deberías estar feliz. Porque tengo algo muy hermoso para ti. Algo maravilloso.
Hermana, tan pocas cosas se me prohíben ahora. Déjame darte la protección que tú me prometiste y no pudiste darme. ¿Adela? ¿Adela? No, por allí no. Debemos ir a la capilla. Hay una salida bajo el altar. Oye. ¿Dónde está Catherine? La perdimos. Hay que encontrarla. Si algo le pasara... No lo entiendes. Está muerta. No. Te equivocas. Está muerta, Ellis. No puede ser. Tuvo las visiones. La fiebre. Lo intenté. Pero no pude hacer nada. Hay que largarse de este maldito lugar, Ellis. O si no, sufriremos lo mismo. Lucila habló de una salida. Debajo del altar de la capilla. Por aquí. ¿Cuántas más deben sufrir? Elizabeth, me pregunto qué le sucedió a esa jovencita que conocí una vez. El tiempo fue menos bondadoso contigo que conmigo. No eres bienvenida aquí. Ya hace tiempo que perdiste tu oportunidad de redimirte. ¿Dices ofrecer la salvación? Ya he presenciado tus infames resurrecciones antes, ¿recuerdas? ¿Qué castigo nos has traído esta vez? ¿Qué promesa le has hecho esta vez? Jamás podrías entenderlo. Él jamás te habló como me habló a mí. Su voz. Esa voz tan hermosa. Era como un canto. Estas mujeres están malditas. Solo a través de su sacrificio podríamos obtener las llaves del reino. Para poder apreciar lo divino. ¿Uno debe apreciar lo diabólico? Tu herejía nos ha condenado a todas a la muerte. Cuídate de los profetas falsos. Aparecen en vestidos de ovejas. Pero por dentro son lobos feroces. Y por sus frutos puedes reconocerlos. ¿Te atreves a predicar la Biblia? Yo rezo para que lo entiendas. Empuja, fuerza. Mi querida Perséfone,
Catherine. Bueno, tú no eres más que mi salvador. ¿Qué te ha pasado? Mi caballero. Mi príncipe. ¿Dónde estuviste cuando más te necesitaba? Cuando estaba vulnerable y estaba aterrada. Lo lamento. No sabía qué sucedía aquí. Por favor, perdóname. Bueno, no importa. Mi amor es más grande ahora. Otro más que muere. Qué desafortunada, Perséfone. Parece que cualquiera que confía en ti acaba sufriendo la misma muerte maldita. Incluso tu propia madre. Consumida por el fuego frente a tus ojos. ¡Pararte frente a ella y verla arder! Tu amor por ella debe haber sido algo puro realmente. ¿Cómo te atreves a hablar de mi madre? No importa ya. Pronto volverás a verla. Ella te está esperando del otro lado. Te agradará, Perséfone. Es tan hermoso. No. Sí. Oh, sí. Ven conmigo. La Madre Superiora ha encontrado nuestro verdadero llamado. Nuestro camino a la bondad. Dijo que nosotras podemos ser ángeles. Perséfone. Ve con ella. Ve con ella, Perséfone. Confía en mí. Entrégale tu vida al Señor. Porque si no lo haces, arderás tal como lo predije. ¡Entrega tu vida! Gran coincidencia que te reunirás con tu madre del mismo modo que ella abandonó este mundo. Deja tus pecados aquí. Ven conmigo. Nosotras debemos estar juntas. ¡Abrázame! Ve al infierno.